Oli, oli, ya regresé, ya esponjada, ya una Kimi Kitsune bañada y esponjada. Espero que ustedes disculpen mis greñitas. La verdad, quise acomodar lo mejor posible, pero el frío, la humedad no es mi amigo. Ni para mi cabello, ni para mi puerquecito. Alex, Car, éxito. Alex, muchas gracias. Te mando un besote y un abrazote súper fuerte. Jugamos unas partidas de Fort y nos vamos al Pokémon Unite. Habíamos quedado que así iba a ser. Ya iba a arrancar con Scott Pilgrim, pero por la hora no nos va a dar tiempo. Y además, ¿a quién engaño? Mejor jugamos Fort y Pokémon, que es en lo que podemos, platicar y convivir más, todos los amiguis, la comunidad. Entonces, ahorita vamos a empezar con el buen Fort. Ay, Dios mío, se me olvidó subirle el volumen a esta cosa. A ver, porque le bajé todo al Just Dance, porque ya saben, el copy. Entonces, a ver, ahí está, ahí está. Armando. Gorgeous, ¿qué hay de nuevo? Eli, Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. Dani, Dani, dice hola, hola, ¿me invitas? Por supuesto que sí. Te mando un besote ahorita, Dani, ahorita te mando. Armando, todos son bellos después de bañarse. Sí, sobre todo yo, la verdad, me ayuda el bañarme. Es cuando me dice, ¿qué te hiciste? Pues solo me bañé. Solo estoy limpia. Sí, solo estoy limpia. Y esponjosa. Jamid, ay Dios, ¿quién se baña con este frío? Hola, por cierto, yo, porque pues estuvimos haciendo ejercicio y ni modo de estar toda apestosa y sudorosa. No, 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 no. No, 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 no. Ese Jamid, ay, yo quiero jugar Scott Pilgrim. Mañana jugamos un rato, Scott, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, déjenme paso a ver si estoy aquí en Discord bien conectada. Pero no, yo tomate cosas ahí. ¡Ay! Aquí está la bella Dani. Si yo escuché que alguien andaba por aquí. ¡Oli, Gato. oli! ¡Hola, Pichoche! ¿Cómo estás? ¡Oli, Dani! Hola. Hacía tiempo que no te veía. Ay, no te escuchaba, preciosa. Mejor así, ahí sí nos vemos todos. Ahorita te mando invitación, preciosa. Nada más quería mostrarles, ya tengo el centro de corazones. Está en modo Oye, creativo. ¿Eh? ¿cómo nos consigo eso? Está en modo creativo, preciosa. Luego te mando el código si quieres. De la isla, lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar y te lo paso. Entonces, con solo estar media hora, te lo dan. Yo pensé que me lo iban a dar después, pero mira, ay, yo. ¡Ay, qué emoción! También me dieron, el deseo del corazón. Ok, un tapiz. Vamos a mandar la invitación a la bella Dani. Invitar al grupo. Ah, Brandon Cedric, ¡Oli! ¡Oli, Brandon! Ya no te mandé el link. Es que todavía quería ver si ya estaba yo, si ya no tenía problemas con el stream. Porque cabe mencionar que Brandon me hizo la atenta invitación de que el stream se transmitiera durante su tienda de videojuegos, ahí en lo que están ahí trabajando. Yo dije, oh, pero por supuesto que sí, pero déjame acomodo. Déjenme, chico, que ya no haya fallas, porque qué oso, ¿no? Qué oso que ahí en la mera hora esté fallando. Entonces, no, no, no. Entonces, creo que ya ahorita está jalando todo muy bien, Brandon. Entonces, ya estoy lista. Armando, Jorge, os hueles a suavitel. Sí, vuelva. Vuelva. No, Se oye eco, suavizante. Jimmy. Oh. ¿Qué? Que se oye eco. ¿Sí se oye eco?
¿Otra vez? No puede ser. Y hace rato me dijeron que no. Bueno, no me comentaron nada en el stream de la mañana. Ese eco, eco. Dice que se está escuchando doble por el audio de Fortnite. Pero... ¿Por el audio? Si lo tengo apagado todo. A ver, le bajo el volumen acá. A ver. Y yo no... los audífonos puestos en el Fortnite. Así, ¿no? Ajá, no. Ese... Dice que con audífonos se oye eco, sin audífonos ya no, chicas y chicos, por si tienen ese problema. Eco, eco, dice Brandon. Ay, es que les digo que sin audífonos ya se escucha bien. Es que ya le moví y no sé qué pasa aquí, porque hay eco. No. ¿Qué? ¿No qué? Nada, con los audífonos se oye eco. ¿Solo con los audífonos? Ah, mira, pues sí. Entonces tiene razón, Cake. Sin los audífonos no se escucha eco. Armando, eco, bravo, Delta. Oh, rayos, oh, cielos. Oh, oh. Ahorita están viendo en pantalla que hay mucho de que me están mandando solicitud de amistad. Solicitud para unirse. No la vamos a aceptar hasta que suenen a Discord. Mis vidas, eso es una de las reglas y de los requisitos. Entonces, no lo vamos a aceptar. Además, no me acuerdo quién es Vancor. Imagínate, hace tiempo que ni juego con él. Entonces, a ver. Pácatelas. ¿Qué? Pácatelas, ¿qué? ¿Ya llegó Cake? ¡Hola! ¡Hola! Me dieron cosas y hay una pistola me trae. ¡Ah, Brandon, eres tú! Pues avisa, Brandon, necesito que te conectes a Discord. ¿Recuerdan que te dieron cositas nuevas? Sí, pusieron una pistola ametralladora. Ah, sí. Ya. Va, ok, sí, vi que los anuncios estaban diciendo eso de la... ¿Cómo se dice? ¡Ay, se me olvidó! De las nuevas armas. Sí, es que me quedé pensando en lo del eco y lo de Brandon y... ¡Ay, Brandon, me vas a hacer romper las reglas! ¡Necesito que te conectes a Discord! Estaba pensando que a lo mejor podría ser eso que le pusimos... ¿Ves que le pusimos al audio el...? El filtro. Ándale, el filtro. Sí, porque no se escuchaba. Entonces, a ver. Quítatelo. Luego lo checamos, pero a ver si eso lo mejora. Pero yo en la mañana no te dije nada porque traía el stream sin audífonos. Y ahorita me los puse. O sea, te estaba oyendo en lo que estabas iniciando. Y te dije, pues se oye bien. Y me los puse y te oí y se oye con eco. No. ¿Te acuerdas que así te pasaba cuando la otra vez que, por ejemplo, conectabas los audífonos, te oías bien, y si los desconectabas, no te oía nada? Por el estéreo, sí. Te oía bajito o algo así. Ajá. Sí. Entonces, a ver, yo ya, según le quité esta cosa. A ver, lo checo. A ver si ya. A ver, mientras leo sus comentarios... Dice... Brandon, soy yo. Ya ahorita te acepto, Brandon. Espérame. ¿Discord? Sí. Dice, yo estoy trabajando. Dice Armando. José Luis Puerto Sotero, yo puedo echar, pero no puedo hablar. José Luis. Bienvenido también. Un besote. Y dice, yo la familia, besazos para todos. Dani, está el Discord. No, todavía sé, pero era más despasado, quién sabe por qué. No. ¡Oh, por Dios! ¡Pusieron las skins de Star Wars otra vez! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, entonces quítense los audífonos, mis vidas! Bueno, pero... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hay un Chewbacca en Wookiee! ¿Sí? ¡Oh! 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 ¡Me doy!
Déjame, espérame, sigo viendo el tutorial que estaba viendo. Ok, bueno, vamos a aceptar a Brandon porque pues él hizo la atenta invitación, invitar al grupo. Aunque no te conectes a Discord, pero ok, unas partidas con usted, mi jovenazo. Pero entonces ahí en lo que tú tienes, de los audios en OBS, nada más tienes uno, ¿verdad? Me dijiste que nada más tienes uno. Ajá. No tienes otro. No. A ver, aquí. Es que es este. La. Ahí, a ver. Hola. Así sí. Así ya se escucha mejor. A ver, ya volví. Ya no se oye dos veces con audífonos. ¿Quién sabe qué le moviste? Y ya no se oye. Ni yo sé qué le moví. Pero... Está bien. Jamil dice, ya. Sí, Jamil, no sé qué le moviste, pero fue eso. Bueno, ya. Ahí está. Mi eco. Ahora sí, puedo explotar por Chupaca. ¡No! Algo que... ¡Woo! ¡Los buques! Vamos a cepillar. ¡Pobre! Dios mío. Me hace reír mucho y voy a llorar. Y se me va a correr el rímel. No, perfecto. No, va a parecer que estoy bien ojerosa. Ay, Dios. Daniel y Armando, Alfa Bravo, Epsilon, ¿no? Sería Epsilon. Y ya. Solo yo me escucho. Sí. Por el juego. Sí, lo malo, perdón, es que estamos por Discord, no nos vas a escuchar. Rayos. ¿Digo? Sí, please. Porque no sé si no se escucha. Miguel Ángel. ¿Cómo se llama? Espera, si está en Discord, déjame le digo. Sí, please. Miguel Ángel, hola. Miguel Ángel, bienvenido. Jamil, solo juegas a esta hora. A esta hora tengo el feo hábito de estar trabajando. A ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas en Discord para que te autoricemos? O escríbelo ahí. O escríbelo ahí. Ahorita. Pero hoy te autorizo. Porque teníamos un filtro para que no entre nadie raro. Pero nada más al canal. Nada más al canal de juego. Brandon. Sí, gracias, Brandon. Jamil, juego con Charlie en colaboración en la noche. Estoy pensando a lo mejor transmitir en la tarde-noche, pero tengo que ver, ¿sale, Jamil? ¿Nos vamos al de Fortnite? Sí, vámonos a Fortnite. Porque sí, es que no lo puedo utilizar desde aquí, desde el teléfono. Está bien, vámonos al Fortnite. A ver, aquí. Ya me pasé para acá. ¿Le pueden pasar el link? Dice Alex, lo puso. Cake tiene eco. Cake tiene eco. ¿Tienes eco? No. Dice Jamil, estaré atento. Gracias. A ver, déjenme. Le bajo un poquito acá. Y ya. Dice Brandon Inter. Ya en la sala que te compartimos, aquí en el stream, en el chat, ya te puedes meter a... sin ningún problema a jugar Fort. A ver, es jugar Fort. A jugar con nosotros Fort y en el Discord. A ver, espérame. No sé ni qué digo. Pero... oh, que la chinita no se deja. A ver. ¿Qué estás haciendo? Pasarle lo del... Fort. Ahí lo puso Dani. Sí, pero ahí está. Bueno, pásate a la otra sala donde estamos todos conectados. Ahí sí puedes entrar, Brandon.
¿Sabes que yo tengo eco? Sí, pero yo no recibió mi nombre. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Iba a decir algo más, pero mejor no. Gracias por el Discord, no por el juego. Supongo. Déjame, ya le quito el eco. Armando dice, ¿más ojeras? No creo. No sé, puede ser. No las reten. Si dice Ale, Miguel Ángel dice eco, Cake tiene eco. Estaré atento, dice Jamid. ¿Yo? Ajá, pero eso era hace rato. Ale, porque puedo y quiero, ¿eh? Ah, mira, con tu autorización. Ah, mira, nada más. ¿Me escuchan en Discord? Tu privacidad como mi gerente, pero... No, Brandon, no te escuchamos. No te escuchamos en Discord. Ni siquiera estás en Discord. En la sala en la que estamos. Armando, quiero ver muertes y a Shanta. Y mandaste 30 estrellitas. Gracias. Gracias, Armando. Ahorita saco tu. Espérame. Ay, Dios. Pero esto. Oh, caemos. ¿Dónde ustedes quieran? ¿Les parece? De temporada. Shanta no va a estar, ya no se puede comprar Shanta. No, no se puede. ¿Quieres ir a verla? No quiero. Pues aquí, ¿no? Ahí. Es así de cruel. Y Armando, muchas gracias por esas estrellitas. Agradezco un besote y un abrazote súper fuerte. Y no crees que se me ha olvidado el baile. Simplemente he estado muy, muy ocupada viendo, ya ves, la computadora todavía tiene sus detallitos. Entonces, he estado así. Ni siquiera había podido hacer ejercicio. Ni. Entonces, ay, Dios. Estuvo muy... ¿Hola? Hola. ¿Dónde hay gente? Ahí lo vi. Adiós. Sí, yo tengo aquí, a ver, me aparecen las patitas. Esperen, ahorita voy. Marco. La CPI ya dice que no quería estas cosas ni nada. Dale con la silla. Armando, Shanake forever un amor tóxico. No, se burla de mi Shanta. Ay, es que Shanta, caramba, Shanta. No se habla de Bruno, no. Es aquí. Y ahorita me extraña que el buen Charlie no se reporte a estar solucionando cuestiones atrás. Sí, que acá estoy con el otro muchacho, pero... ¿Con Brandon? Ah, acá está. Sí, ya lo vi, ya está contigo, ¿verdad? Sí. ¿Tiraste? ¡Ay! ¡Dale! ¡Cortina! ¡Ahí está! No, según yo, ya en el chat, sí. De aquí hay un medio, miren. Ay, y la pistola nueva. ¿A ver? ¡Sí quiero! No me sale porque no somos amigos. ¿No? Oh, caray. ¿Ni con el enlace que le compartí en el chat? Ya está en Discord, nomás que no se ha metido a la sala. Ah. Bueno, supongo que es eso. ¡Un peluche en mi cuerpo! Traigo mi... ¡Mira! Bella Dani, ¿dónde estás? ¿Tú qué color es? La amarilla. ¡Mira, preciosa! ¡Ay, qué bonito! ¡Yo lo quiero! Se ve muy como de Sakura Card Captor, ¿no? ¡No llores! Al rato te pasas de la isla.
comunidad. ¡Bácatela! Ricardo, hola, comunidad, estoy haciendo tarea. Muy bien, Ricardo, haz tu tarea. Primero los deberes y luego ya es el juego. Armando, los TA, ¿qué son? ¿Qué es TA? Fuimos por Chambly y Cenexo. Mau, saludos a todos, buena vibra, comunidad, saludos, Kimmy, besos. Besotes también para Mau. ¿Cómo estás, Mau? Cuéntanos. Hola, Mau. Se te extraña por acá, ¿ya ves? Piñata. Ahorita no está Charlie, pueden darle a la pobre llama. Llama alpaca. Ay, pobrecita. Y todavía se la cepillan así. Ay, Dios. Ay, perdón, Brandon. Ay, miren, están las... Ay, dejé mi escopeta morada. Sí, dejé mi escopeta morada, ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío. Gracias. Es que quería dejar... Me las llevo. Va. Yo llevo el del medios y estos. ¿No? Sí. ¡Ah! ¡Armando! ¡Atracados anónimos! ¡Ay, qué malvado! Se llama comedores compulsivos, no dragones. Y no es porque me hayan anexado, sepa de esas cosas, ¿verdad? Mau, hola Dani, ¿cómo estás? Hola. Mau dice, bien. Yo soy dragón, pero no anónimo, ni yo. Yo también soy de buen comer, de comer por ansiedad y todo. Porque quiero y porque dulces y porque se me antoja todo. Este régimen, digo, ay, caray. Quiero una pizzita, hablando de pizzita, si quiero, me llevo... ¿Está ya la ruina, no? No sé, no me aparece. Yo creo que sí. Ya se movió para acá. Allá voy. Dice Armando, vamos a ir por usted, sabemos dónde vive. ¡Ah, caray! ¿Saben dónde vivo? ¿Saben dónde vivo? ¡Caramba! Ay, Dios, ¿cómo va tan rápido? ¿Está marcando alguien por allá? ¿Quién marcó? No hay nadie. ¿No? El contrato está como para acá arriba. No debe de estar tan lejos. A ver. Y no son tantos, ¿eh? A lo mejor es uno o dos porque se ve muy pequeño el círculo. No, ya es la tiempo, ya es el tiempo. No, parece que no lo más. Yo creo que es para el tiempo, Bella, porque solo quedan 48 segundos. Armando, espere nuestra visita en los próximos 5 a 15 días. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué rayos? ¿Cómo se teletransporta el puerco? Ha de tener carro, o país, o lancha. Ya lo vio. Ay, es que... raros. ¿Bancor? Brandon, dile. Es Brandon. Ahí está en la casa, Allá voy. Corro. Ok. Tirado. Bien. Cuidado. Ah. ¿Es otra misión? Sí. Ok. Sí. Arranca. Vámonos. Alguien en la camioneta. Hay alguien por la camioneta y está disparando realmente. Ya se echó a correr. Es el que me disparaba. Sí, es ese. Ya se fue. Vente, Brandon. Dice, no creo que se tenga la botana. Apoyamos aquí. Hay disparos por acá. Vente. ¡Ah,
los otros disparos, pero no vi esa. Sí. Alex, venga. Lag, sí, estoy lagueada, pero acá. Herbal, no, trabajamos en conjunto con la familia Herbal. Ya no di, no le den 10. Traía la pistola, la ametralladora en morado. Puerco. Puerco, marrano, cerdo. A ver. Si no nos aparece, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que este teléfono se pone punky. A ver. Creo, Bancor, que con la sala, el link que te pasé, puedes entrar ahí a la sala de Fort. Mao, mis gatitos son de la familia Herbal. Tampoco. Está ahí dentro. Este. Qué mal, la poderosa familia Herbal, y es el puro la dicha. La familia Herbal. ¿Ahora sí ya me escuchan? ¿Escuchan? Ahora sí. Ah, qué buena onda. Sí, ahorita te voy a silenciar en el juego, ¿va? Para que no te escuches dos veces. Entonces, mucho gusto, Brandon. Ya no. Sí, que no viste la posición en la que, de verdad, sí. ¿A la ahorita? Página, página 7. ¿Cuál página? ¿Qué? ¿Cuál? Sí, ya, se las pongo en el Discord. Ah, va. Sí, pues. Pero ahorita, porque vas a jugar. Sí. ¿Página o en la página de Kimi? Tené con la página, con tu página. A ver. ¡Inflige daño a pollos! ¿Dónde hay pollos? No me fijé que tenía 182 de nivel, Kimi, Dios mío. ¿Ah, sí? Ah. Yo ni me había fijado. ¿Dónde vamos a caer? No sé. Armando, somos un conglomerado dedicado a anexar gordito potencial y darles fuerza a los productos de la familia Herbal. No me sale etiquetado. ¿No? Está loco. Bueno, no, muchísimas gracias. Pero por respeto no lo usaré. ¿Cómo, Mau? No te entendí, Mau. Y perdón, Brandon, ¿qué dijiste? Hay solo un equipo, dijo. Ah, sí, hasta ahorita exacto. Van cayendo. Sí, van cayendo por aquí. Armando Gorgios, y por ser TA, te damos paquete 7 de Herbal con comisión a Cake. También no se está viendo la familia, porque abajo uno. Sí. ¿Otro? ¿Abajo otro? Pistola azul. ¡Charlie, pistola azul! ¡Charlie! No llega el triste Charlie. Ayer me mandó mensaje y luego ya le contesté y ya no me contestó. Anda medio disperso, Charlie. De hecho, no es personal, va a decir. No, es personal. No, yo sé que no es personal, pero yo dije, pues voy a platicar un ratito con él, a ver qué onda. Ah, sí, mira, yo con su fusil. Y tú, no, yo con. ¡Ah, mira, tiene el arma nueva! ¿Pistola qué? Ametralladora. Qué amable sujeta. Joel. Él, la pistola esta de ametralladora y yo una pistolita normal. Y me iba a atacar por la espalda. Condenado Sasquatch. Chicos, tengo un tanquecito. ¿Quieren venir? Sí. Mau, yo encontré un método buenísimo para bajar de peso. ¡Ay, Mau! No lo puedo leer. No. La diarreación. Bueno, voy a ver el tanquecito, mis vidos. Ahí va, ¿eh? Voy. Mau, lo digo por experiencia propia, caramba, sí es cierto que tú te enfermaste,
Sí, tiene mucha. Ay, Dios mío. Tú, I like the movement, movement. Quiero mover. El bote. Quiero mover el bote. A ver, ¿qué traes de. Espera. ¿Qué? Jimmy, ¿qué traes de rifle? ¿Esto? ¿Y qué esto? Más? ¿Eh? ¿Qué más traes de cambio? Mira, a ver qué me das. La pistola ametralladora no la he probado. No, no, pruébala. Está buena, ¿eh? Es mejor ¿sí? que su fusil. Nada más que... Oh, rayos. No creo que sea buena para mí, entonces. ¿No ves que tengo el drift? Va a estar feo el asunto. Pero es que a comparación del subfusil, no tira tan fuerte. Ah, no tira, digo, tantas balas. Ok, a ver. Uy, si quiero, lo voy cambio. A intentar, a ver. Te cambio aquí por un sándwich de... Ah, pues no, no se mueve tanto. Ya lo probé ahorita con el drift. Te doy un sándwich por tu rifle. ¿Quieres un sándwich? ¿Un sándwich? ¿Me aceptas el sándwich? Uy, aquí está el coso este. ¿Cuál, cuál? ¿Lombo? Te llama Cuca. ¿Te llama Cuca? Y a la ganda le puse... Es que mira, a mí me gusta mucho esa serie que... ¡Ay, Dios! Digo, que, ¿qué me disparó? Me gusta mucho esa serie de Kimauro. ¿Me disparaste? Cambio un sándwich. No, te cambio... Ay, Dios. Te doy un... ¡No, no, no! Amor. Pero no, no, no. Entonces te lo cambio por un sándwich. Un cuervo. ¿Un cuervo? No, no. Ay, Dios. Adiós. ¡Ay, Dios! Esa bella Denise anda cepillando a los pobres animamblitos. Dice, este... ¡Mau! Wow, ¡Dani lo leyó bien! ¿Qué? ¿Cuál? ¡Ya! 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 ¡Ah, no! ¡No! ¡No, ya! ¡No, no, no! ¡Me encantó mi pico! ¡Me encantó mi pico! ¡No me dio nada! ¿No te dio nada? No. Es la traición. Le tienes que dar vallitas para que te dé algo. Sí, por esto. Ah. Y decirle, hola, vallita, pichocho. ¿Quieres darme algo, pichocho? Y ya. Él te dice, va. Y ya luego te lo da. Iba a decir. A ver, ¿de quiénes son esos orejitos tan bonitos? A ver, a ver. Dame algo. ¿Qué precios me das algo? ¡50! ¡50! ¡Woo! I like that, move it, move it. Tienen este lado de disparos, tu. Así que, vámonos. No, vámonos, no quiero ahorita cepillar a nadie. Solo... Tratarlo como tu ex. ¿Como mi ex? Ya no existiría si lo tratara como mi ex. Bueno, que tenga ahí de ex a ex. Hay ex que son mejores como amigos, lo digo por experiencia ahí. Propia, y otros que dices es el desgraciado 20,000, ¿no? Algo así. ¿Qué me consta? Sí, sí. Mira que he tenido de ex a ex y a ninguno le hablo, a todos de mis ex a ninguno le hablo. Ninguno le hablas. Ok. Bueno, como estamos en el mes del amor y la amistad, platiquemos un rato sobre eso. También para ir sacando temitas para el... ¿no? Tengo ganas de hacer el especial de San Valentín. Oh, sí. Miren, aquí hay otro también. Voy a llevar este por lo pronto. Pues... A ver. ¿Qué es lo más bonito que les han regalado? ¿Lo mejor que han regalado? Ajá. ¿A ustedes les regalan? Es que voy a preguntar lo mismo. No. ¿Sabes qué tengo ilusión yo? Hay gente enfrente, ¿eh? Ay, Dios. De unas flores. No sé por qué, pero de unas flores.
¿Unas flores? ¿Te gustaría que recibir flores? Sí. Oh. A mí también. ¿Has recibido flores? Yo, sí. A mí me dieron una vez flores. Estoy feliz porque dije, ay, a los chicos nunca les dan flores, y ahora sí. No, sí, qué bonito. Ay, qué bonito. Sí, yo también he regalado flores a chicos. Cuando, por tener los detallitos, qué cartitas, qué chocolates, qué incluso peluches, amigurumis, cosas así, ¿no? Yo sé como de regalar cosas que yo puedo hacer. ¿Y por qué no también compradas, no? A mi parecer, algo hecho por la persona tiene, para mí, mayor más valor, pues, que algo comprado. Porque quiere decir que se tomó el tiempo para hacerlo, ¿no? Buscar los, las cositas para hacerlo. Perdón, que me reí. ¿Qué? Es que los volé con puro granada. Ah, está bien, está bien. Me quedé sin municiones. ¿De qué necesitas? ¿Cómo se llama este? Del modelo 7. Uf, no traigo. Mau, no te lo como tú ves. Mau, no, San Valentín, no. ¡Ay, por cierto! ¿Lo puedo decir, Mau, o no? Gracias. Charlie, ahorita les alcanzo a dar mi rato. Está bien, Charlie, tú descansa. Mau, lo único que me han regalado son unos cuernos preciosos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, híjole! Ay, wow. A mí dice, ¿alguien sabe la dirección de Dani? Es para una tarea. Uy, por mensajito. No vamos a doxear a la bella Dani si ella no quiere. No. Ay, son dos, no, si son los cuatro. ¡Ay, ya me vieron! Ay, Dios, y yo ya me alejé de ustedes. Ahí voy, espérenme. Ya vi, voy. Allá voy, espérenme. Corro. Abajo. Pues están platicando, me voy alejando. Johan Varela, hola. Y el emoji, besito. Entonces, hola. Mirado uno, falta este de acá. Carlos, le doy ban a Hamid. Tiene dos. No, Charlie. Luego, no. Yo sé que el instinto protector, Charlie, pero no. Todo tranquis. Hay una ganada, pero no entiendo por qué. Ah, porque está preguntando por tu dirección, que es para una tarea. Ah. Uy, gracias. No, luego Charlie sobreprotector, ya sabes. Uy, si quiero. De este lado va otro team. Voy. Vamos. Pero llevan Spideys. Espérate, vámonos a zona. A zona. Ya no tengo igual muchas balas. Hay que rapiñar por ahí. No, mejor así, Johan, flores, chocolates y osos. ¡Ay! ¿Para mí o es de lo que has recibido, Johan? Hay gente abajo. Vamos a topar de frente con dos teams. Sí. ¡Dani! En el puente. Ah, en el puente, allá, por allá. Ya. Por allá. Tócatelo tú. No, yo tengo otro. Ah, ok. Yo los vi por ahí. Hamid, achis por Mao, sí, claro, no sé qué vas a contar, pero Mau, adelante. Ah, pues que el 14 es tu cumpleaños. Mau. De frente, a tu izquierda, Kimi. Sí, ahí ya lo vi. Ahí van los tres. Ay, Dios. Uno abajo. Acá está el otro. Asómate. ¡Ay! ¡Me quiero! Están otros para este lado. Déjamelos. Veo. ¡Híjole! ¡Quitada! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós, bebé! ¡Sácate a bañar! Aquí hay uno, escondido en los hombres. Pero ya no tengo municiones. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó, bella? Ahí en medio atrás. Sí, voy. ¿Dónde? Cércalo, ¿dónde está? Voy. Déjenme escondo.
Tengo una idea. El tóxico no vino. Ya está para ti. Gracias, gracias. Yo encantada comiendo chocolate y con florecillas. Uf. Está solo ese otro escudo. Deme. Blanco. Adiós. ¡Ah, bien! Yes. Buenísima. No, la bella Dani es. Viene otro team. Viene otro team de este lado. Voy. Cúrense. A ver, me llevo. No me alcancé a poner el cochino. Están lejos porque están cerca, ¿ve? Y son tres. Bueno, sí. Yo alcancé a ver tres. Spiris. Sí, son tres. Uno se fueron para allá. Aquí caminando. Tenemos en el moto. Bendiga. Nadie me atropella. Ah, es que me fijaron como objetivo, ¿verdad? Nadando. Abajo. Mi compañero está de frente. Viene otro en Spidey, ¿eh? Por aquí lo cacho. 64. Ay, se aventó la lanzadera. Ahí está. ¿Es este? Acá viene atrás. ¡Es este! ¡Me quiere caer por la espalda el desgraciado! ¿Este? Acá está. Sí, ese desgraciado. Condenado, Sasquatch. ¡No! No es cierto. Acá está uno. No tiene mucho. ¿Dónde? ¿Hasta dónde les marqué? Voy. Tírenla. Ay, Dios. ¿Dónde estás, bella? Estoy aquí en la hierbita. Ok. Bien. Gracias. Acá. Recarguen. Sí, el 14 es mi cumple y ni así he recibido regalos. No, esto no puede quedarse así, Mau. ¿Alguien de la dirección de Mau? Vamos a juntarnos todos adentro de la zona. Traigo un barrilito de... Vamos para allá. ¡Cuidado con el tiburón! ¡Se te va a meter! ¡Ay! Me encanta la expresión de Cake. ¡Ay! Si solo quedan cinco personas, significa que solo queda uno, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Monta! ¡Surprise! ¡Ay! ¡Chani! ¿Quién es usted y cómo llegó la quiminidad? ¿Quién es usted? Para ti, niño. ¿Quieres? ¡Quiero! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, cochino tiburón! ¡Ay, me dio un colectazo todavía el cochino! ¿Por qué quieres banear a Jamil? ¡Ah, nomás! ¡No, que nomás! Hoy desperté y dije, Charlie, hoy te mereces darle perrabón a quien se te atraviese en el camino. No, pues... O cualquiera que diga alguna... ¡Ah, me dispararon! ¿Pero qué tontería dijo? No, es que no vi pedo. ¿Dónde? ¡Chicos! Mi tarea es darte un tiro. ¿Dónde está? ¡Ay, ya la vi! ¡Ya la vi! ¿Dónde? No sean envidiosos. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Me volví buenísimo con esta cosa! Con el sniper, después de todo que era súper mala, ahora sí de tanto. Eso es lo que tengo, soy de... ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Soy tan terca y necia y testaruda que... ¿Hasta que no lo consiga? No estoy en paz. Ay, sí, la verdad, sí, ya. Mau dice, no te preocupes, Kimi. Claro que sí, no me preocupo. Me ocupo, Mau. Eres miembro importante de la Kiminidad y
es justo que merezcas que recibas un regalo en el día de tu cumpleaños, mi vida. Ay, Dios, se trabó en tu teléfono. Con el del Discord. Vaya. Pero ya, creo que ya. Ya. Ah. Regalarle algo a Mau. A Mauro por su cumpleaños. Le gusta Magic. Yo digo que le demos un sándwich de jamón. ¿De jamón? No. Yo digo que algo más. De las cosas que le gustan a Mau. Ya sé, Mau. ¿Es un Plains Walker? ¿Un Solid Marco o un Jace Beller? Ya nos entendemos. Ah, bueno, ok. No sé, yo por eso estaba de. Mau dice que acepta mi derecho. Dice, lo acepto. Ay, no le den comida que me da más hambre. ¿Eh? ¿Aquí? Bastante. Estoy con Shanta. Sí, vamos con Shanta. Yo tengo el ojo de unos tacos. Ay, Dios. Brandon, estamos en régimen. Sí. No te pongas tristes, por favor. Está súper bien. Tiene proteína, que es carne, y la ensalada, que son cebollita y cilantro. No como cebolla. Y cítricos, que le pones limoncito. Puede cambiar la cebolla por cebolla. No. ¿Qué pasa, Mel? Tapuros. Alguien me va a dar sus litros. Vaya. Ahorita mismo, señor. No seas grosero, Charlie. Cálmese. Quieto, Chatran. Porque Baron es el de la. ¿Quieres un periodicazo o qué? Es que extendió la invitación para proyectar el stream en su tienda, así que se me calma, Estoy a dieta, no puedo comer. Hablan de tacos, tengo 12. Voy, preciosa, voy. Uno abajo. Mau dice: ¡ya se abre! Pollito asado es muy bueno, Mau. Con jardín para la dieta. Charlie, no escuché de Walkers. Dice: Charlie, dice Mau. Charlie, no escuché que Walkers, pero no te preocupes. Y dice: perro malo. Marco, tengo otro acá. Okay, así. Voy. A veces soy una cosa, pero bárbara. Barbarísima. Te rifas, cuando sea grande quiero ser como tú. ¿No manches? Estás mendigo cochino. Ya se me escondió. ¡Ay! Dice Mau, me considero mago azul. Sarin es la ley. Yo sigo así como... La cerveza. ¿Ok? La cerveza es el niño, lo haré vicepresidente. a ver. Estamos retiradísimos. ¿Nos vamos? Y tres granadas. Ay, Dios, me andan disparando. A ver, a mí nadie me dispara y menos de espaldas. ¿Tienes tu fusil es nuevo? Sí. Es una pistola ametralladora. Todo traga plomo, atención. No, este no dispara tantas balas. Es ahorrativa. Sí, esta es la ahorrativa. Ah, sí, ya.
Ah, ok, hablando de armas, creo que es una Mac 10. ¿Hola? Sí, es una Mac 10. ¿Como la que sale en Grand Theft Auto? Ah, sí, ándale. Y aquí estoy, Cake. ¿Qué, no nos vamos? Sí, es que hay alguien. Le dieron su botón de reina. ¿Ya viste las skins que están en la tienda? ¡Sí quiero! ¡Sí quiero skins nuevas! ¡Sí quiero! Cuando las veas vas a decir... ¿Cómo están, peludo? Cuidado, ¿para qué habla? ¡Es Wookie! ¡Dios mío! ¡Ay, Charlie! ¡Una p***! Hemos hablado varios, inglés, francés, alemán, un poco de ruso y Wookie. ¿Así? No, no, nosotros. No traigo muchas balas, así que vienen atrás de nosotros. Ah, ya no tienen llanta, a ver cómo corren ahora. Estoy leyendo un poquito de chisme y... Esta me la aprendí de Rápidos y Furiosos. No lo persigas, mejor date la vuelta. Que se vaya adelante. ¿Sí? ¡Oh, mi! Pensaba que era lo que habíamos aprendido de ti, era familia. ¡Familia! ¡Ah! ¡Ah, me quemo! Perdón. Sí, que estoy un poco drástico. No, es que me pegó y me caí en el fuego. ¡Ay! Ese era innecesario. Traigo para que te cure. ¡Ay, por se siente nervioso! Nos saboteó. Y me gustaría saber cómo. Desarma su tecnología. ¿Qué? Ah, ya voy, ya esperen. Subí de nivel, ya soy 183. ¡Woo! No tengo balas, de nada, nada más. No, ni yo. Mira, podemos ver así, balas. Vale. Bueno, Nora, Dani, a partir de hoy serán el escuadrón super mega alfa, onda, maravilla, lobo. De frente tenemos otro ahí, en donde está aquí. Ay. ¿Cómo? No. Tengo una bala. ¿Qué? Vámonos, suerte, no hay balas. ¿No hay balas? Nosotros no tenemos. A ver, ¿quién necesita para recuperarse? Tú tienes, ¿verdad, preciosa? Entonces, sí, me estoy recuperando con bendito. Dame. ¿O quieres? Tengo el barril. ¿Cuál quieres? Ponlo. Si sobrevivimos es de milagro, no traigo muchas balas. Yo solo traigo, no manches, 94 de la... Mira, yo traigo 17 de escopeta, 35 de asalto, no. 12 de franco. Yo traigo 94 de pistola ametralladora, rifle, sniper y del 7 solo traigo 81. Otra troca. Ah, va a revivir. Pero no es mi guardia. Ay, es cierto. Sí, sin balas. Pero muchas granadas. ¡Granadas! Derribado. ¡No! ¡Ya me tiró! ¡Ahí está! ¡Viene gente atrás también! Tiene balas. No. Ay, ahí está. Ahí voy. Ay, no, llegó otro equipo. Me lleva la chinita. Ay, Dios, me quito de aquí. Eso. Pero las dos. Esto. Falta una bala. Duele. Ay, hijo de la. Ay. Ah, se queda un compa PDF, pero bueno, a ver. Ah.
balas, agarra balas. Sí, bueno, Mau, agarra tú balas. Puedes, que Casey Deadpool hizo maravillas con 13 balas. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Estoy aquí! Dice Mau, nos flanquearon como espartanos, sí. Nos flanquearon. Usa el botiquín. Me dolió. Está atrás de ustedes. Ahí está. Javi F, sí, F por mí. 95 metros por allá. Ay, ¿dónde iba a aterrizar? Póngase aquí. Tengo el barril, así no ponemos escudo. Póngase. Ahí va. Quiero tu bastón. Ya lo para que no lo veas. ¿O quieres verlo? A ver. Está bien chido. ¿Cuánto va ya? ¡Vámonos! 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 Es la que fuiste quedada por Clau. No le tuve la rueda. Kat, que fuiste creada por Clau, abandona esa vieja forma y transfórmate para servir a tu nuevo dueño. Hazlo por el nombre de Sakura. ¡Ah! ¡Qué bonito! Aquí, hacia el río. No da la vuelta bien. No. En el río nadamos porque el coche se va a morir. Ahora. Salta, Bella, salta. Sí. Ya estás, yo te atrapo para siempre. Lo que no te quieras, una bala, ¿qué puedes dice? Pedirme. Me quedas. Entran ya 19 balas. ¿De dónde? Te están disparando. Ay, es que yo solo... La gris. Uy, enfrente hay otro. Verdolaga. Mira, es peludo. Sus comentarios. Papá azul. Mau, mira, ay, un lobo de conejito. ¡Ah! No me gusta ese. Mau, y el medicamento soy yo. Lo peor es que me imaginé la escena con Kimi dando... Y Dani como Tomoyo. Yo voy a tener que levantar los trajes cagullos. Sí, aquí tengo gente. Vente. Tenemos balas para defender. Okay. ¿Pero qué me está pasando? No estoy dándole nada con el franco. Qué tristeza. ¡Ay, dale! Ya no sé. Otra vez sin balas. Vámonos. ¡Hijo de la...! ¡Que lo cagas! ¡Vámonos! Estoy huyendo. ¡Ah, jaja! ¡Ah, jaja! Aunque seas muy bueno con el franco, ¡no me vas a dar! ¡Ah! ¡Corre! A ver, lo revivimos entre los dos. ¡Utiliza la telaraña! ¡Ay, cole! ¡No! ¡Revívelo! ¡Ya lo estoy reviviendo! ¡Ah! ¡No! ¡Voy! ¿Tienes con qué? ¿Escudos? ¿Tienes escudos? ¡Ten! ¡Tirado! ¡Ay, gracias! ¡Todas tus cosas! ¡Gracias, bestia! ¡Dale, papilla! ¡Qué eficiente! Ya. ¡Excelente servicio! ¡Cinco estrellas! ¡Les doy armas! ¡Ok! ¡Vámonos! Ah, aquí viene ese compañero. Márcalo. Alex dice, mientras los ve en el stream, voy armando otro deck de Magic. Ay, dice Alex. ¿Verde, negro o rojo? ¿Qué formato, Alex? Le pregunta Mau. Yo por el momento solo juego arena. El color Kimi. Tiene un... ¿Cuál carita?
Dani. ¿De cuál? No, dijiste el color oscuro. Ay, el color oscuro, perdón, perdón, sí. El color oscuro. Y acuérdate que te regaña. Me regaña, papi Facebook, por decir eso. A ver, me llevo la corona. ¿Están queriendo revivir, eh? Voy a agarrar altura. Va. Y se me van las cabras, ustedes disculparán. Ahí te escuché. El Spidey. ¿Fueron ustedes? Soy yo. Ok, ok. Commander, déjenme escondo para leerlos. Commander, también. A ver, les digo, tengo drift. Alguien va aterrizando en paracaídas. Sí. Armando, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Están hablando de Magic y andamos jugando. Armandito. Alex, también se pone la arena, ¿sí? Le dice Mau, regularmente lo juego por las noches, juego más casual, pero pronto volveré con mi equipo. Charlie, vengo, reinicio. Va, Charlie. Allá voy. ¡No! Aquí. Ay, puerco. Ay, ¿dónde estás? Ay, Dios mío. Y ya no puedo entrar por ti. ¿Qué? ¡No manches! ¡Le di todos los disparos a este desgraciado! No te voy a dejar que me des en la cabeza. Desgraciado. ¿Por qué? Si le disparé un montón y le bajé y no lo cepillé. O sea. Ay, hacks. Porque le disparé todo. No. Y no cambié también a. ¿Cómo se dice? Aquí estoy. Si vienes por mí, traigo. O toma mis cosas, aquí están. Hubiera sido traigo... por él. Sí, vaya, ahí donde está la corona. Y poder revivir también esta zona. Ay, el momento del silencio incómodo en que no sabemos qué va a pasar. Están allí, sí. Allí, justo ahí. Creo que podrías revivir a la bella Dani. No van a ver y están no. Todos. Uh-huh. Vaya. Armando, sate. Alex, ya, eso es todo. Ejemplo. Igual yo tiene años que no me meto al competitivo. Armando, se nos escapó Goldito Potencial. Alex, la cartera no aguanta. Mau, mis commanders me los comí en la pandemia. Tenía Narset, Kalia, Prosh al 100 y otros 4 en construcción. Oye, otra vez estaba viendo cómo juega Alex y yo sí entiendo, pero sí estoy por convivir. No entiendo nada, pero... No entiendo nada, pero... Aquí los apoyo. Aquí los apoyo y trataré de entender de lo que me está... De lo que... Alex, hablar de eso yo sí de... También tengo otro amigo que le gusta Magic y así como de... ¿What? Así de, ¿what? Yo creo que por la hora nos tendremos que cambiar al ratito ya. Sí, tarde. Venga. Escucho otro spider. Ay, Dios. No vi. Ah, sí, está allá arriba. Ahí hay más balas. A la bueno, derecha, a la izquierda. Ahí hay escudos mini, por si pegan, te pasan. Bien, se está acercando bien. Hay un modelo 7 azul, agárralo. Sí.
Y uno, la una morada. Morada. La escopeta. La morada, no. Alex, ah, uff, Kayla. Y así. Revivió el. Oh. ¡Haces payaso! ¡A tu izquierda! ¡Rayos! Y... ¡Ah, muy buena, amor! Por nada, por eso te dije, hubieras ayudado a Keika a revivir. Y ya entre los dos hubiera sido más rápido, pero. No importa, estuvo muy, muy buena. Muy, muy buena. Sí, vámonos a Poké, ¿no? Siento, les fallé. No, no te preocupes. Están piojos. Alex, ya vamos. Mau, perdón, a veces nos dejamos llevar. Mau, llevo casi 16 años jugando y es un mal hábito. Armando, voy a comer y ¿quieren un poco? No. A ver, salta. Y gracias por esas 20 estrellitas. Espérenme. Y a ver, cambiamos para acá. Ahí está. ¿Eh? Que no te oyes. ¿No me escucho? ¿Qué te están diciendo que no te oyes? Es lo que estoy viendo. ¿Ya? Sí. Ya me estaba espantando. Ya sé, ¿De que tengo falta? Bella, ok, provechito. Sí quiero taquitos, sí quiero. No, voy a comer taquitos. Yo quiero atún. Sí quiero atún. Atuncito con zanahoria y. Sí quiero. Pepino. Sí quiero. Ya había publicación, Dani. Ya. Armando dice, para la PC Gamer, gracias, Armando. Un besote y un abrazote. Alex dice, es un maravito. Adiós. Buenas. Hola. ¿Cómo llega la clima? ¿Qué? Alex, ¿Qué? Me conecto, se fue el audio. Le preguntas a tu padre, ¿en serio? Se fue el audio, ya, ahora sí, no te escuchaste. Todos los agradecimientos se fueron en el audio. ¡Ay, Dios! A ver, nuevamente, gracias, Armando, por las estrellitas. Y gracias, muchas gracias. Un besote. Y te están diciendo que se van a comer. Mao, provechito. Que parece que perdiste audio, ¿no? Sí, pero ya. Sí, pero ya creo que ya quedó todo ya. Bien. Y bienvenido, Alex. Hola. ¿Cómo es? Besate. Saluda. Ya llegó la voz sensual del profe, del teacher. El maestro Pokémon, en verde. Y también por ahí estaba, creo, Chema, ¿no? Bienvenido, Chema. Charlie, ¿puedo entrar o me voy a la congeladora? Te voy a poner la cara del chihuahua. Y lee mis labios. ¿Por qué? Que si se va a la congeladora o no, o que no la vamos a dejar jugar o qué. Yo. No. Entonces, Charlie, conéctate. Ahí te esperamos.
Lote casa recompensa. A mí dice cuando cambias de escena se va el audio. Tengo que checar eso otra vez. Mau, yo me retiro igual a comer algo y a terminar de armar la chocoreta. Mau, que te vaya muy bien. Que no tengas un buen día, ten un excelente día, Mau. Ya ves, ya Alex también te dice que tengas un buen día. Sí, te doy ánimo. José Luis, ¿qué tal está el Pokélol? Está interesante, te vas a divertir. ¡Descuérdalo! ¡Te vas a divertir un montón! ¡Hasta vas a ser tus amigos enemigos, Coroboy! Tengo ahí un meme que se me ha olvidado subir, que hice y va muy de acuerdo a... Mau, saludos a todos, Kimidad, nos vemos y buena yuyo a todos. Besote, Mau. Dani, les echo porras de las sombras. Oh. Mau, provecho y mucho ánimo para el régimen. Sí, seguiremos echándole ganas al régimen. Sí. Dani le responde a Mau, nos vemos, Mau, y provecho. Mau, dice besos, princesa. Besote, Mau. Nos leemos, Nico, cuídate mucho. Brandon, gracias, me divertí mucho. Sé que soy callado, pero es por la concentrancia. Ok, no te preocupes, Brandon, al contrario, gracias por jugar. Mira, con que digas, ahí hay un equipo, ayuda o atención, es más que suficiente, Brandon. Porque luego quieren... Y así como de... ¿Qué onda? Mau dice, gracias Alex, nos vemos, saludos al Charlie Goldito. Ya no está Goldito, ya está bajando de peso Charlie. Los regaños y la cocina han estado funcionando bastante bien. Dani dice, te vas a divertir, divertir, tic en el ojo nervioso. Sí, te vas a divertir. Armando, no sé, no confío en ti. ¿En mí? ¿Por qué, Armando? Chambri Chow, ya a ver, espérate, Charlie, ahorita voy, espérame. Estoy agarrando las cosas de estas que siempre se me olvidan las recompensas. Espérame, ya voy, espérame. Ya voy. ¿Ah? ¿Ya? Y ya, a ver. Inicia conectado a Discord el triste Charlie Sonso. ¿Por qué Sonso? Porque no te habías conectado. ¿Por qué siempre me dicen de cosas? Pues, parece que te gusta. No. Bueno, mi vida, ya, pues es que estás haciendo también drama de que te vamos a meter a la congeladora. Si ya sabes que aquí está tu lugar, mi vida. ¿Por qué? Dices eso. Quiero, Charlie. ¿Ves? Nosotros te queremos y mucho. Abra. Te quiero yo. Y tú a mí. Brandon, ayuda. José Luis, espero a ver si puedo instalarlo de nuevo para manquear como en LOL. Claro que sí, José Luis. Y si quieres animarte a jugar con nosotros, nada más nos dices y aquí andamos. Armando, cuando tiemblan al decir que es divertido es sinónimo de estrés y presión. Claro, pero no sería divertido. Obvio. No, estaba hablando y nadie me estaba escuchando porque tenía apagado el micrófono. Bien hábil, ¿dónde es tu vida real para esa habilidad, Es que hace rato que me comí un chicle de la poderosa familia herbática y eso me hizo que allí. Ok. Claro. Sí. ¿Estás temprano vamos a tanquear? Ya estás. Ah, bueno, entonces voy para arriba con... No. Ay, ¿quién quiere venir conmigo? Si Che, si tú... ¿Qué? ¿Quién más? Eso me rompe el corazoncito, pero ¿qué? Gracísimo Lucari. ¿Lucari? Va. Charlie se fue con la... ¿Y centro quién es? Chema, ¿verdad?
Ok, que todo un centro, ok. He entendido. Técnicamente. Centro. Ta, chao, chao. Bonacera. Sí, ya son tardes, sí, bonacera. Bonacera. Yo sí, ¿de qué hora es? Sí. Lucario y la Greninja tienen el humo alimentado. Yo traigo... ¿Fungil? Perfecto, traigo... les avisaba para que no se les escape y lo guarden bien. Ok. Traigo un rifle buscado poderosamente de largo alcance, así que... Con opción a calibre 50. ¿A poco no se puede descalibrar? Es una medida de andar. Bueno, está bien, no, ya, no hay problema. No, pregunto. ¿No? Está bien, que yo sepa, no, podría incitar. Ah, regla nueva, ¿te ponen? No puedes decir nada, necesito la misma palabra. No puedes decir regla. Tabú. Luis, hola Kimi, hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, pásale aquí a... Al... ¡Ay! Ah, jaja, no sirvió de nada, tonto, tonto. No sabía que me ibas a querer pegar. ¡Oye, pero le estoy pegando! Tenemos tres. No, tenemos tres. ¡Pégale, pégale, pégale! No, no lo alcanzo a... Y no voy a ocultar. Nos vamos, 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 vamos. Corre, 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 cake, corre. La bolsa de valor. Nos van a dar esos 5. ¡Ay! Sí. Y adiós. Es que se me movió el cochino. Que ya tengo el. Tenemos otro abajo. ¿Cuánto abajo? Bien, 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 vamos, 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 vamos. Se quita y aprende a sanar. ¡Pega tu mamá! ¡Toma! ¡Todas sí! No sé cuántos anotamos ahorita. Okay. Luis, muy bien, aquí andamos. Jeje. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ahorita te veo! ¡Ay! ¡Ya me cepillé! Luis, muy bien, aquí andamos. Jeje, siempre prendes directo, estoy ocupada y lo veo por momentos. Perdónenme, prometo a ver si puedo hacer stream más tarde noche. Pero no sé. No. Bien, Cake, bien, bien, bien. Dale, dale tú. Ya. Nos comemos su frutillita. Corre, cuidado, cuidado, cuidado. Vayan a anotar, vayan a anotar, vayan a anotar. Y me desperté. Nunca falta. Hamid, pues yo me retiro un rato a ver si te alcanzo más al rato. Claro que sí, Hamid. Muchas gracias por acompañarme. Besote y un abrazote. Súper, súper fuerte. Auxilio, auxilio, auxilio. ¡Ay, voy, voy, voy! Híjole. Quédate en base, quédate en base. No, me cepilló. Hijo de la... Marmota. Luis, a ver qué día puedo jugar contigo. Pues solo es decir, quiero jugar, me conecto a Discord y... ¡Listo! Cerrarme todo mi inmortal. ¡Asquerosos! ¡Tres! No crecí, ya estamos a... ¡Quité uno! ¡Quédate en base! ¡Qué pase! ¡Te van a dar ese puerco! ¡Chema! ¡No! ¡Se llevó el rato! ¡No! ¡Maldito desgraciado! ¡Oh! Nos vemos, Jamil. Gracias por pasar. ¡Sí, gracias! También dijo Jamil un... placer siempre estar. Free. Ya lo que. ¿Cómo haces las cosas para niño data?
pero de ahí afuera. No, ya, se olvidó nada atrás. Ya me lo quitaron. Dios, aquí andan llevándose las abejas. Necesito. Literal, me atendió y llegan los otros. Necesito crecer. El estadio. Ah, no sé. ¿Está chameando el cake? Ajá. Estoy aquí ya con el. Con Kimmy. Conmigo. Primero uno por uno, vamos. Ahora sigues tú. Y ya llegó el Gran Ninja. Y ya llegué yo con mi special, así que empieza a hacer tu trabajo. Yo ya estoy de ti. Vete a pasar, vete a pasar, vete a pasar. Dame, espérame, a ver, no. Vamos, vamos. A ver. Me curo y vengo por. Va. Dale, Chema, por favor. Pues sí, ustedes se lo pueden llevar. Es Armando, sí, Pokémon. Está arriba. Armando, Jorge, perdón, pero soy un colado. Que no tienes que estar allí, digo. Cuidado, cuidado, ahí te va la. China esta. ¡No! Ya son dos. No. Y ya llegó el mamut igual. Ah. Pero todavía sí, todavía vasito. Ahí voy. ¡No! ¡Me cepilló! ¡Está en nada aquí! ¡Corre! ¡Está en nada! ¡Se va a llevar a Ruto! ¡Oh! ¡Está en nada! ¡Le haces un no, híjole! No eres un codo raro, Yao, para nada. Armando, ¿puedo jugar? Ya sabes, Discord vivido. Vámonos. Ay. Soy yo. Ay. Sí, me espanté. Es que no te creo. ¡Chema! ¡Chema! Alex tiene permiso de jalarte las orejas si es necesario, ¿eh? A Charlie no le digo porque se es hijo. Si aparezco con jalón. Voy. Ya no he dicho nada. Mira la base que yo Chema está regresando a lo que sabe hacer. ¿Qué no, yo? Chema. No, Chema, somos un equipo. ¿Dónde? ¡Ay! ¿Sí me escuchan? Ah, sí. Es que como tronó mi bocina fue así de. ¿Qué fue eso? ¡Me cepilló Lucario! ¡Me cepilló! Esto no. Ese Lucario está desgraciado. Creo que se desconectó. Yo tengo un lag infernal, entonces. ¿Quién se desconectó? ¿Cake? ¿Cake? Perdón, me hablaron. ¡Ah! ¡Que la chinita! Dice José Luis: voy borrando cosas de la uni para instalar refa. No, tampoco, no, primero los deberes. Ah, no, ya me lo llevo. Voy. No, ya, no dio tiempo. Voy a anotar, entonces. Sí, voy a anotar, yo, hago como que no le hago aquí con el Zapdos. Voy llegando, ya te voy a seguir. Gracias, deja. Ya va el ninja. Pues venos a ayudar. Nada, me cepillaron. Sí, me llevé el Lucario. Digo, de la granilla. ¡Granilla, atrás de ti! Tratar de llevar el conejo. ¡Charlie! ¡Pégale a Santos! ¡Dale! ¡Me llevé el Lucario! Bien. Me morí. Perdón, ahí voy. Ahí voy. Dios. Ahí voy. Bueno, un conejo arriba, no llega. De arriba. Nightels no llega. ¿Tengo puntos para anotar? ¿Los anoto? Sí. 50. Va. Anota. Con la siguiente. Híjole.
No, Llega Alex. Alex, todavía alcanzas. Ya queda poquito. ¡No! ¡Está el Lucario anotando en el centro! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Está el Lucario! Corre tú, corre, Charlie, no importa. Ahorita lo detengo aquí. ¿Qué? ¡La corona! ¡Ay, Dios mío! Y me roba la anotación Chema. ¡Chema! ¡No! ¡Esto ya no es! ¿Qué? No, esa base ya todavía estaba a 12. ¿Cuál la anotación? Iba a meter 50. Y por anotar, en vez de cubrirme. En vez de cubrirme, preferiste anotar para que no te pegara. Total, me iba a pegar a mí. No te pegas. Si la habilidad de niña sale. ¿Qué tiene que ver eso? No me hagas enojar, Chema. ¿Eh? Matemos a Chema de la cosa. Tiene que ver eso. Yo estoy a tres cuartos de anotar. Si dejas que te peguen tantito, anoto y la tumbo. O sea, iba a meter 100. Pero preferiste meter 12. Oh. Ya no digo nada con tu física. ¿Estás viendo? Estás hoy con mi física. A ver, ¿me escuchas? Iba a meter 100. Estaba cargando los 50. Estaba a tres cuartos. ¿Tú preferiste anotar 12? Para evitar que te pegaran. Me pegan a mí, me tumban y ya no puedo, ya no los puedo evitar. Los tres me iban a pegar. Esa es el... Yo no entiendo la lógica que tienes tú. No te contesto como debería, nada más porque estamos al aire. Ya, a ver, mis niños, ya. ¡Chama! Se te regañó varias veces ahorita en el stream. Te juro que no tuve nada que ver. ¡Ey, el detalle! El detalle puede lanzar su... ¡Ey, el detalle! Me ha pasado. Chema, escúchame, por favor. La lógica es de que el que tenga más, y cuando estamos así de que nos cepillaron, el que tenga más, a mí también no importa si la base esté todavía poquito, los que tenemos menos defendemos siempre ha sido así. Siempre. Esto se refiere. Y es muy complicado. Nada más, el que anote más, el que tenga más puntos, es el que anota. Yo tengo 23, pero viene uno de 40. Me espero aunque me duelan 23, porque 40 es más que 23. Exacto. Sea lo que sea. Entonces, a la siguiente, cualquiera, porque a mí también ya me pasó. Yo anoté cuando ya tenía 40 y se enojó conmigo. Pues obviamente, pues si tenía 40, podríamos ganar por 20 puntos extra a comparación de que yo meta 20. Una vez dicho esto, ya vamos a jugar. El que tenga más, siempre anota primero. No importa cuántos quieran anotar, anota primero el que tenga más. Exacto. Yo compro productos herbales, no sirve para... Ok, entonces... Y aprovecho para dar una mancha de la poderosa familia herbática. Así que tenemos ofertas todo febrero. Las cajas más grandes cuentan más caro, pero se les puede dar un descuento comprando. De hecho, miren, ya hasta nos está diciendo Yao. ¿Ves cómo no ves? ¿Ves pero no ves? Por eso no me gusta Pokélol. Nos apasionamos tanto. Disculpen, todo el que pase el trip, al rato se nos, o sea, sí nos decimos cosas y todo, pero reitero, al rato se nos baja el coraje, la molestia y ya como si nada, no. Entonces, de castigo, como Chema ya se le regañó, no solo en este stream, sino en los otros dos pasados, vas para atrás, Chema. Lo lamento. Te vas para congeladora y compórtese. Acuérdate que prioridad para no. Y el otro lo protege. Así nos pasó ahorita a Keiki y a mí. Entonces, dicho esto, te castigo, Chema. Te castigo. ¿Va? Ah, está bien. Y Armando... Ah, Yao, dame dos cajas. Keiki mandó 30 estrellitas. Gracias. ¿En serio lo digo? Perfecto. Una expresión de que se les cobre en línea. Sí. José Luis dice... Dile a Keiki que cuando...
que cuándo van a hacer contrato con la familia herbática. Cuando yo soy el contrato, lo que pasa es que ellos quieren. ¿No quieren? Entonces, vamos a jugar una normal y en lo que se calma Chema, ¿ok? ¿Chema? No, ya lo sé que adelanté sola, pero aquí está en Discord. A ver, ¿tú qué elegirías? ¿Destruir un artefacto o encantamiento y que el controlador gane 4 vidas? ¿Destruir un permanente y el controlador pone una criatura de 3-3? ¿Hacerle un daño a cada oponente y a cada una de sus criaturas y planeswalker que controle? ¿O hacerle 2 daños a cada jugador? ¿O hacerle 2 daños a todos los jugadores instantáneos? ¿Cómo soy yo? Me voy con los jugadores. Así está. Dani dice, vente al rincón conmigo, Chema. Ya te lleva Dani. Híjole. Necesito. Chao. Cake con su cortinita verde. ¿Cómo sabe? Cosas de dos maneras, para transmitir y luego para vender. ¡Ay, Dios! Ese es el secreto. Mi secreto. En una casita. Local, pero casi estuviste cerca. Eso es cerca. Es un local con sillas, ahí estás de banquitos, sillas bajitas. Una barrita y con musiquita así toda. Le pones tendencia 2021, ya sabes. No, ya. ¿Te quieres unir a mi club nutricional? ¿Sí qué? Sí, así mero. Esa Charlie está triste, pero deja que cuando pruebe uno de los poderosos jugos de la familia herbática se va a sentir como no. No. Es suficiente tengo con no comer grasa ni carne roja. Dice que, hermano. Que me quieras dar a comer digo a tomar lodo. Así, no. Gracias. Sí, no es lodo, es un sobrecito dependiendo del sabor, tenemos cereza. Solo que el agua, pues no preguntes de dónde la. Dios bendito. Hay unas infectas más antes. Ay, Dios. Ay, Dios. Dice Yao Verde es vida con productitos Armando, no me puedo unir al Discord. Caray, según yo, ya está, ¿no? Ahí está. En teoría está. Ah, pero si es la sala, tiene que. Pero es la sala libre. Es la sala libre. La de Fortnite, ¿cierto, verdad? Sí, la de Fortnite es libre. Fortnite. Estamos en la Fortnite. Ay, llévate ese. Sí, gracias. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué pasa? Lag. ¿Lag? ¿Tienes mucho? Sí. Es que a cada uno siempre nos da un otro lag, lagazo. O sea, ahí están los dos. Lo curioso, ayer estuve jugando como eso de las 2 de la mañana. Y corrió, pero bonito el juego. ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¡Ah! ¡Corre! ¡Voy abajo! Arriba tenemos 3 todavía. Me pasó así. A ver, Charlie, cuenta. Ay, Dios. Yo los atraigo. Déjame. Ah, sales, porque si no, no me puedo subir. No te puedo dejar con estos. Vete. ¡Chao, qué herbal! ¿Y el símbolo? ¿Allá arriba tienen 3? Sí. Pero ya los controlaron, ¿no? Más o menos, pasados aquí abajo. Más o menos, no. Bueno, sí. No creas, pero... No queríamos ir. Déjame, se prestigió uno. Déjame, listo.
Dale. Te voy para arriba. Ya no. Listo. Okay. Ahí va. Nota. Vámonos. Ya es Gran Ninja. Vámonos, hay que sacarnos de base porque si no. Vente, porque a mí ya me pegan mucho. Ya. ¿Por qué te estoy pegando? Una langostina. Respira. Es clasificatoria, ¿no? ¿Verdad? No, es normal. La clasificatoria. Rompar un gusto por el cochino ese gas. Ese es el normal preferido de los invasores. Antes no había. No le había dado un buen boost. Ahorita me lo habían buscado, pero eso lo usé. Anota, Charlie. Voy a ir a cazar a ese pijo porque ya me canso. Vete, hijo. Ahí voy arriba, voy a apoyarlo también. Luis. ¡Pero Charlie, te estoy pegando! ¡Triste Golda! Voy a ver si lo... Se me está colando los dos, misión. No, ya. Entonces, despertamos roto. Cake. Aquí, espérame. Cúbreme, solo cúbreme. Pero ahí está el pájaro. No, aquí lo agarro. Es nuestro. Bien, corre a defender. Voy. No, si tienes puntos, anótale. Listo. Se queda 9. Oh. A ver. ¡No! ¡Oh! ¡Que la chupi! La Gran Ninja está herida, ¿eh? Gracias, pedazos de bestias. Me trajeron a mi base. Chinos. Ahí te leo sus comentarios, mis videos. Espérenme. Ya ven que me andan cepillando bien. Con razón, ustedes ya saben. Ayúdame. Yo no tengo puntos, hay que jazz. Si no, van a ganar. No, ganando mucho. Sí. Y no están dando. El lag no me ayuda. No, ok. Yo quería un langostino para crecer más, pero no. No se pudo. Armando, me dice que la invitación expiró. No tengo permiso para unirme. Caray. Te la paso yo. Ahorita te la pasan de nuevo, Armando. Sí. José Luis, ni modo usar tacones para la edad media. No entiendo nada. Armando, hay unos zapatos de plataforma de 4 pulgadas. Oh, sí. Yo cuando estaba chamaca usaba... mis... ¿Cómo se dice? No, pues así no puedo. Así no puedo. La gente está demasiado... horrible. Estos no deberían de estar cepillando. Perdón, decía de las... de las plataformas. Y sí, llegaba a usar, a pesar de que era alta, de chiquilla. Acá andaba el... ¡ay! Se echó a correr. Hey, don't say unite, nada más halo. Y somos... ¡qué rayos! ¿Cómo es asqueroso, Greninja? No, y con la Chensi, no, hombre, están asquerosos. No, ya. Armando, no. Chale, ahorro para otra operación de rodillas. Vámonos. No, quédate más. ¿Cómo se choca con tu cojín? ¡Que cepillo de una a este cochino de ninja con sus ataques normales! Sí. Armando, doloroso para funcionar, incapacitado por 6 meses. Brandon, saluda a todos en la arena Interlomas, estás en directo también. ¡Un saludo! ¡Ay, Dios!
¡Ah, la arena Iter Lames! ¡Gracias, Brandon! ¡Ah! ¡Placer estaba ya! ¡Ya me dio penita! ¡Ya me dio penita! ¡What! ¡Gracias, Brandon! Chicos, tengo que hacer algo medio urgente. Ok. Si es que... disculpen que abandone la partida. No te preocupes. Haz lo que tengas que hacer, Alex. ¡No te puedo creer! ¿Cómo va a estar? Que de volar no tenga el poder. Y los cielos usan... ¡No, es algo! ¡Y volar! ¡Ya, ya, ya! Sí, ya por fin, ya. Ya era justo y necesario. Espero a ver si canso a regresar un ratito, ¿sale? Sí, claro, Alex. Sí. Con calma y todo, que todo salga bien. Aunque okay, yo siempre diciendo, ay, sí, con cada bla bla bla. Y se va antes de que. Sí, sí, se van los condenados, los tristes. Ya, ¿quién me está? No sé, tú dime. No, no sé, tú dime. Depende, eres chaparrito. No sé, tú dime. Mido 1.68, entonces, tú dime, ¿estoy chaparrita? Ahí viene la cochina chencia pestosa, piojosa. No. Me tiraron arriba. No, ya. Ya, morí. Armando, tú solo ríete esa risa que te caracteriza. El... ¿Sí? Dale, ya se llevaron al sábado. Ya me dolió esta rastriza. Ok, a ver. Cochino, puerco, marrano, pestoso. Sáquese de aquí. Sáquese de aquí. No, no, ay, Dios, tu mamá. Ah, no, ya hice 1.84. Ay, igual que tú, Cake. Oiga. José Luis, todos los veo altos. ¿Cuánto mides, José Luis? Ya, una Kimi Pocket. A comparación de mis amistades, yo soy como la más alta, ¿sabes? Y para una estatura de mujer, me considero alta. Claro, más alta. Si tengo amigas más altas, que yo las veo así de... Doblaje de la más alta. El maestro le decía, oh, híjole. Ahí va la chance, voy a... Anota, puta. Voy, tengo 15, entonces allá voy. Oh, no, le estaba diciendo a la gente. ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Hijo de la! ¡Triste, Lucario Pestoso! ¡No! ¡Dale, mi vida! Dice, yo mido 1.58. No estoy tan pequeña. ¡Ah! ¡Triste yo! ¿Sabes? ¡José Luis, otro! ¡Ya me ganó Kimi! ¡Pues cuánto mides, José Luis! Es pequeñito. Joe, eres la más alta entre los hobbits. Ay, hijo. Va, Joe, va. Sniff. ¡Es un nivel 34! ¡Woo! Deja la denunciación. Brandon, ustedes son altos. Pues yo me considero alta. La mayoría de mis amiguitas, pues sí, 1.50, 1.60, 1.65. Y yo así de, oh, pequeñuela. Pero pues sí, ya, si me pongo a un lado de, pues todos los chicos, Charlie es alto, Cake es altísimo, Alex es altísimo. Entonces, pues sí, está canijo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Nos aventamos un clasificatorio? Para tratar de alcanzar a Alex. Sí. Va. José Luis, unos poderosísimos 1.60 por ahí. Por ahí más o menos. 1.60. Mira, un poco más alto que Dani. Dani dice que 1.58. Estás más alto que Dani. Brandon,
Mido 1.70 y me siento chaparro. Nah, no te sientes chaparro. Esa es una estatura, creo, por ahí dice, ¿no? Este, estándar para los hombres. Ah, hoy dejó. ¿Qué te vas a decir, jungla? Yo voy para arriba. Dice Dani, yo no estoy chiquita. Yo me voy a cuidar ya. Pues va. Nosotros a un lado de los hombresotes que nos acompañan, obvio si estamos muy chiquitas, preciosas. Ya, yo digo que aquí como se escucha, ha de venir 2 metros y ser flaco, flaco, que el aire se lo lleva. Híjole, pues no. Te voy a decir que no es así, hago tanto ejercicio que estoy con músculo, nada me lleva. No, ok, está, sí está, ok, está fornido, entonces ya lo voy a hacer. ¡Qué de miedo! Sí, de hecho cuando conocí a Cake en la clase, fue así como, me siento diminuto a un lado de ti. Que antes era diferente la voz que tenía antes, como de alto, medio, pues no era así, digamos, musculoso, ¿no? Pero digamos, sí, no era flaquito, este, no. Y tenía la voz más aguda, entonces era como los típicos bravucones. ¡Ay, te pasa, cuate! Así me lo... ¡Esa voz puso! Ah, sí. Y ya después entrené la voz. Y no puedo hacer voz, hombre. ¿Qué pasó, cuate? ¿Te asfixias o qué? Es el Calipín. Como la de la poderosa familia herbática. Todos arriba, pico en Chansey. Este, ¿cómo? No, con Hagwiggin. Y si están todos arriba. No. Moro, moro, como no están todos. ¡Ay, me vendió el cochino conejo apestoso, baboso! ¡Ay, no, ¿sabes qué? Come tierra. Estoy ahí yo queriendo anotar y. La buena. No hace nada. No hace nada el baboso. Bien, Charlie. Anotemos, anotemos. Bien. ¡Wow! Ya evolucionó Charlie. Ahorita voy. Espérenme. Ahí te leo sus comentarios. Es que triste, absurdo. Brandon, las chicas mini son las mejores. Hagan las chicas. ¿Te puedes guardar en la bolsa? Las llaveritas. Perdón, es que así lo hacía mi papá. ¿Lo traes de llavero? ¿O sea, lo traes un llaverito aquí o qué onda? Es que también mi papá era alto. Mi papá también era alto. Anota, Charlie. Según lo que estuve leyendo, uno hereda la estatura del papá y el peso de la mamá. Dicen por ahí. Pero mi mamá es grande y yo soy una bolita de... Bien, Charlie, bien. Tú y yo somos buen equipo aquí. Y en todas partes. Ese conejo nada más es oportunista, ¿eh? Hasta lo de eso. Ahí vienes a robarme lo que le estoy pegando. Ay, ¿sabes qué? Come tierra. No, no lo apoyes, Charlie. No lo apoyes. Ahí de... a ver, déjenme escondo aquí los comentarios. Ya, usted no es bajita, usted es alta. Dijo Napoleón que su estatura se mide de la cabeza al cielo. Uy. Eso lo dicen los chaparritos. ¿Qué más?
Dani dice, ¿a Kik le diría cómo está el clima por allá arriba? Oh, está mejor que allá abajo. ¡Qué bonito! ¡Chao! ¿A Kik cuando esté en la calle lo confunden con un poste de teléfono? Es que es muy alto. Kik sí es muy alto, pero no es para tanto, no es para tanto. Yo una vez sí vi a una señora en el metro que se tenía que agachar porque chocaba con los anuncios de los letreros del reloj y todo eso, chocaba la ¡Dios mío! Me siento chiquita, me siento diminuta a un lado de ella. Dani, ¿por qué no puedo digivolucionar? Este conejo apestoso me está robando todo. Ay. Ay, sí. Cae gordo. José Luis, que diga que ustedes son Machitul. ¿De Machitul? Perdón, no lo entendí. Dice Dani, ya valí, mi papá es chaparro y mi mamá flaca, pero mi papá es. ¿Dónde están mis...? Eso es lo que según yo leí y sabía de... ¡No! ¡Te estoy pegando! ¡Ay! Se me escapó la conada. Y ahí está el conejo. Ve que van a notar y no se mueve. No hagan eso, de verdad, chicos. No hagan esas tonterías, por favor. Cortamos los dedos. Ay, sí, por favor, eso son tonterías. Son reverendas tonterías. Dale. O sea, estamos jugando. Sí, por favor. Perdón, me sale lo agresiva, pero es que... Dios. No importa que tengas una playera de... De José, cuesta dinero, solo significa que tus padres están mandando tu amor. De verdad. Chupado. Despierta. Qué bueno. Espera, formarme para que se te quite. A ver, ven, despídete bien, morro. ¡Venga, despídate bien! Se echó a correr, le temblaron las patitas. ¡Yao! ¿Por qué cuando la ven en la calle corren tras ella porque creen que es un umpalumpa y los llevará a la fábrica de Char? ¡Ah, cuando me ven a mí! Ok, sí, yo creo que sí. Aparte de que me encantan los dulces, sí. Sigue así. ¡Ay, oh, híjole! Ya no me bajo, ya está la gordita, esta no me ayudó nada. No, no están ayudando, el conejo está como bien baboso. Carreta. José Luis, recordé que somos... somos como niños. Un hombre musculoso con voz aguda, diciendo, ustedes son de... ¡Ah! ¡Ustedes son de Saskatchewan! ¡Han ido a Saskatchewan, ya! ¿Por qué estamos hablando en Nahuatl? No. Es que ahora el idioma es un reto. Ah, oh, sí. ¿Alguna de estas bellas damas fueron a Saskatchewan? ¡Qué rico! ¡Oh, no! ¡Nahuatl, Charlie! ¡En Nahuatl! ¡No, en Nahuatl! ¡Nahuatl! Lo podrán decir en inglés, lo entenderían, lo podrán decir en francés, lo entenderían. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? No creo que haya problema. Monto no lo pilla. Moco falla yo. Por dos. Pero por dos. Te explico. Les explico terminándoles. Ok, me agrada. ¡Sí! ¡Nos lo llevo! ¡Lloren, niños, lloren! Yo ya regresé.
¡Yay! ¡Bienvenido, Alex! ¡Te extrañamos! Yo también, pero era importante. ¡Ah, se fueron! Parece que es el día. ¡Hagamos enojar al lobo! ¡Ay, no! ¡Ven, Cachi! ¡Ven, Cachi! ¡Lo abrazamos! ¡Lo abrazamos, lobito! Es como la canción de Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí. Porque si el lobo aparece... ¡Uy, si el lobo aparece, está todo, se los comerá! ¡Ah, estás ahí! De hecho, ese es un... ese es algo que hacemos en la... ¡Ah, se los mejores! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¡Ya 25! Necesito screenshot, ¿eh? ¡Arriba, mira! ¡Revisa rápido el stream! ¡Revisa rápido el stream, Alex! Screenshot y al Discord, si no, no voy a creer nada. A ver, a ver. ¡Oh, no, el screenshot era esta! Ahí está. O sea, Luis, ¿puede reclamar que hay familia de mis padres? No hay ningún con... ¡Caramba! ¿En qué momento llegamos a esta parte de la plática? Yao, jajaja. Dani, ¿hablan como chihuahuense? No, tendría que escuchar. No me va a salir. Terminándole stream, Yao, mientras no la sigan aquí mi Dani por su olla de oro, todo es ok. Yao. Okay, ¿quién te la suerte del irlandés? Alex, me están diciendo que soy más alta que un hobbit promedio. Bueno, puede ser peor. ¿Viste, Yao? Bueno, te la paso, Yao, te la paso. Ya me imaginé diciéndole así, Yao, ¡no me digas en nada! vamos a invitar nuevamente a Alex. Y no se pudo, no pudo entrar este Armando García. Por ahí anda todavía Armando García. Estaba en Discord, pero no, no entró al... ¿Sala? Qué raro. Entró en The Killers. Bueno, a ver, como no ha hablado este Armando García, a ver, Chema, ¿ya estás más tranquilo? Chema. Sí, acá no hay confundir este con Chela. ¿Cómo? Aprovechando el frío del congelador. Ah, ok, está bien. Ya, ya, ya. Ya más tranquilo. ¿Ya vas a apoyar al equipo? Ya, ya, ok. Entonces conéctate. Sí, me estoy jugando Forte. Bueno. Ok, entonces ya no... ¿No entras entonces al Poké? Sí, a ver. Ya que... Ok. Dani dice, ¿le rasco la pancita? Se refiere a ti, Alex. Que si te rascamos la pancita. ¿No? ¿No? Ok, un abrazo. A ver... Un huesito mejor. Una biscuit. Un huesito. Si quieres sobre. Ok. Johan Varela, adiós mi reina. Johan, muchas gracias por pasar a saludar. Un besote. Dani, no les daré mi oro. Están dos cake. ¿Sabes qué? Falta uno de... De la antesala rápida. Para que tengas ya el... Entonces, ¿qué? El logro bloqueado. Oye, a mí me estaba reclamando otra. ¿En uno rápido o en lo que... ¿Ya estás, Chema, o no? Ya estoy. Ah, sí, ya estás. Invitar a Chema. Armando, ¿te atraparán con una pokebola? Sí. ¿A quién? ¿A mí o a Dani? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Le pregunto a este Yao. José Luis, yo soy The Killers, pero ando lavando los trastes. ¡Ah! Con razón, pues avisa, José Luis. Dani, yo no sé. No, pero es que como se unió. Ajá. Lo
Yo no soy un puchamón. Dice ya, ojaja, bueno, con una red. Ok, bueno. Wota. Dani, bueno, voy a un mandado, les mando besos. Adiósín. Besotes, Dani. Adiós. Que te vaya bien, con cuidado. Y recuerda, si vas por la calle, puedes comprar uno de los poderosos productos de la familia herbática. No, en promoción. Nada, febrero. ¿Puedes traerme un sobre? Ah, si quieres. ¿Sí? Me harás más feliz que... Te encargo un sobrecito para el lobo, Dani. Dani, ah, te encargo un sobrecito para el lobo. Lobito, ¿va? Se está riendo Dani, voy de jungla. ¿Vas de jungla? La jungla no hace nada. Ni grita, no voy a ir. No me sorprende, Keiko. Ay, Dani dice... Alex, Dani dice que te va a traer el próximo mes no va a haber ofertas en los productos de la familia herbática. Eso ya lo sabía. Tengo que calendar. Ah, mira. Él sí pasó por la tienda. No, realmente me detuvo un tipo con un flag. Ayer que traía unas chanquitas de Bulbasaur. La competencia. ¿Qué me pasó ya? No, Dani dice que sí te va a traer tres sobrecitos. Bien, gracias. Te agradecen los sobres. Yao, para atrapar a los duendes se necesita dulce. Entonces, papás. Pero a las bestias se les calma también con comida, con dulces. Sí. Entonces, sí. A mí me funciona. Bueno, en Harry Potter fue con música. ¿No sirve? O Fluffy. También, pero depende de la música. Pero normalmente es más con comida o con dulces. Porque si le pones un power note, te va a poner bien loco. Exactamente. ¡Hermano! Todo para la PC Gamer sin comisión a Cake. ¡Ah, oh, por Dios! No, a ver, comisión para Cake. Están robando a costa de mis productos. No son tuyos. Si te unes en el plan de nivel 5, tus comisiones son mis comisiones y mis trenes. Okay. Sí. Ya lo sabes todo. Una piramidal. Basta. Ay, Dios. Trae Black Infernos, ¿eh? Oh, Dios. Estos traen bomba. Vente, Chema. No, ya me quemaron mi rabito esponjoso. Ya no vuelvo a pasar por tu casa. No lo contigues. Son dos, bien. Están ya llegó. Se desaparece la condenada. Vamos a echarle uno. No, conejo. No los puedo tirar. Se recuperan. Corre. Ahí arriba, ahora a ver. Ayuda. Sí. Aquí viene este. Apenas te agarré. ¡Ay! ¡Se me escapó! ¡Condenado! Ya había ocupado yo mi cura. Total. Con el más. Vete, Charlie. Vete. No me defiendas, vete. ¿Cuántos tienen ahí? Dos. ¡Acá dos! Dos, pero entre mensajes y el más. No puedo. Me siento completamente inútil. Ahora este. Dale. Me vas a pillar. Dale. Eso. Dime, no. Fuera de retira. Exacto. Ah, anota, Cake. Anota. Un doble. No, retira de aquí. Ah, vete. No me vas a pillar de todos modos. No, yo no lo alcancé. ¡Ah! Anota. Corre, retira de aquí. Ay,
¡Protege a Kik! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Ay, voy! ¡Pero es que me están pegando! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá abajo! ¡Bien! ¡Bien, Kik! ¡Bien! ¡Chao! ¡Chambi adquirió Pastor Val el día lunes! ¡Llego! Ya estoy. Les gano tiempo, pues lo único que puedo hacer. Ya, güey, el spray para niños rata y niño. No puedo decir. Sí, me agarró el Knight de la. De la esta. Pobrecita. Ok. Ahí voy. Bien, vamos por este roto. Vamos. Pégale. Ah, no, bueno, recupérate. Venga. Vayan a ver. Te espero, Charlie. Ah, que soy un... Sí puedes. Soy lento, ahí va la gorda. Ya. Salta, Sandra. Ya, me cepilla la bailarina. Bien. Bueno. Gracias. Venga. Todo para todos. ¡Más! ¡No puedo! ¡Regresa! ¡Hola, Rebeca! ¡Hola, Kimi! ¡Qué ternura me dio que dijeras tus amigas concurso! ¡Es que sí! ¡Yo soy Kimi! ¡Tengo un trámite! ¡Se lo sigo metiendo a la piña! No reacciono. Voy entonces. Vete. Eso. Vete, cúbrate, bien, Chema, bien. Ya me fui, vete. Ah, estoy muerto. Ah. Ahí voy, Charlie. Está 20, ¿eh? Cura. Está 20 de cara. Cura total. No. Corre. Son los tres, Alex. Voy. Dos, uno. ¿Despiertas? Uno. Ahí anda. Cuidado. Sí, ya, no puedo. Sigue. El lag no me lo deja. Sí. ¿Necesitan ayuda? ¿Quieren que baje? No. Venga, ya voy. Está. Anoto 28. Vas. Me voy adelantando. ¡Ah! Por si alguien se quiere para soltar. Tú sigue. Es por roto. Vámonos. Ay, claro que sí, te va a llegar una cajita especial. No te preocupes. Bien, chicos. Buena. ¡No! Ahí abajo de arriba. Cómete todo lo de arriba, Charlie. Pero es que viene aquí, viene dos. Ya voy. Ya desperté. Ven acá. No, ya me cepillaron. Sí, pero justo ya te vas a comer. Dios, están tres arriba. Charlie, ven, vamos por el escudo. Corre, Chema, corre. Ay, ven, que más chiquito. No. Gracias. Vamos. Ya, esta es la que me está estrenando un montón. ¡Adiós! ¡No! ¡Te lo llevo! ¡No! ¡Me cepilló nada! ¡No! Anota, me pegó. Me pegó la bailarina. Anoten. Ahí está. La tumbo. Por aquí andan. ¡Se te la lleva! Aquí andaban, ¿ya ves?
Ay, ya, ya, ya la agarraste, ok, ok. Vamos por Roto. No da tiempo. No da tiempo. Cierto. 2 segundos de diferencia. No tengo poquitos, pero... Está por acá. Ah, también. Vente, que aquí se topa con el pedo. ¿Para qué más? Nada. Amiga. Sí. Bien. Sigue así. Cuidado, chef. Por fuera, Charlie. Dale por fuera de nuestro lado de la base. Se le llevan. ¡Ahora se pilla! Verde. ¡No! Te llevaste. ¡No, macho! ¡Me está abajo anotando! ¡No! ¡Métete! ¡No! Salgo y cubro. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No regresó! Está en medio. Por el ludicolo. Transporte. Regreso, tengo 14. Voy a base abajo. Ve, abajo. No, perdí. Me quedan medio. No, ya, morí. Porque el conejo se nos quiere colar para arriba. Dice Jerry, ¿se puede entrar? Invita. Jerry, ¿ya te reformaste o no? Porque tú eres el que dice juego jungla y no cuido y no protejo. Acabamos de castigar horrible a Chema. Entonces, si ya te reformaste, tal vez. Conejo, les cae el conejo. chao, está tenso el asunto. Gardo, ya la paré. Gardo. Está bien. ¡Ve, Dotar Cake! Los demás han estado yo. Ya no. ¡Pobre maldito niño! La gorda va por viene por arriba. ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Woo! Dice, ya, está tenso el asunto, digo, porque no ni le entiendo al juego. Ah, es que pues tenemos que derribar las bases enemigas, ¿no? Entonces... ¿Por qué está pasando esto? ¡Victoria! No sé por qué. Ay, dice, no, tanto eso que no vi las estrellitas. Ay, Dios mío, no vi. Bien, gracias. Bien. Mandaste 30 estrellitas, Yao, gracias. Dice, yo quiero mi comisión ahora, si no haré sufrir aquí mía la siguiente vez. Chao, muchas gracias por esas estrellitas. ¡Ah! Felicitar. Bien, Cake, muy bien, ¿eh? Ya no es. Gracias. Esto se debe a los licuados. Nos dan este poder. Yo también, Taché. Aguanten. Ah, esto se debe a que solo tomaron el licuado potenciador de la poderosa familia herbal. El licuado potenciador de la familia herbal. Me viene un mejor servidor, créeme que me haría socio. No podemos discutir. Charlie, ¿quieres hacer tratos conmigo? No. Bueno, lo discutiré con mi jefe, que es a discutirlo con su jefe, y luego le diré a otro, y le diré a otro, y le diré a otro, y así. Así, ¿me? Entonces, bueno, ¿y quién eres o qué eres? ¿Qué vives a ofrecerme tu alma? Ricardo Mitchell, valió la pena, pero terminé bien, Ricardo. Primero los deberes y luego los juegos. Muy bien, eso es muy bien. José Luis Otelo, madre mía, la familia Herbolaria sí le ayudó a Cake para ganar en la partida. Que se tomó el cuadrito de Cake. Chao, ¿sabías que es su mantra?
Eso tiene mucho sentido, dice González. Me tiró. ¿Otra vez? Cancela. ¿Ya? ¿Ya llegó el reglamento? No, lo cancelen. Voy por allá. Ok, entonces esperamos. ¿Qué te hace? ¿Te tira la aplicación o tira el internet? La aplicación. No, entonces sí ha de ser eso, desde los servidores. ¿Y no le falta actualizaciones? No. Queridos en mi opinión. Sí, es muy divertido. Besitos, Charlie. Ya, antes era Shanta y su toxicidad. Ah, ahora, ¿qué? ¿Para qué me quitaron a Shanta? Ya tuve que buscar otra cosa inútil. Los de la familia. Ah, entonces estás en la familia por despecho. Sí. Pues quitaron a Shanta, pues qué iba a hacer. Podía comprar otra cosa. Inútil. ¿Qué me penalizaron? Ah, vaya. Ah, por la participación pasiva breve. Okay. Ah, fueron unos segundos, qué coche. Ok. Entonces nosotros ya denunciamos entre 4 a 1 y no se cae, no le quitan ahí. Nada. Charlie, ¿ya te mando invitación o no? Charlie está tomando su juguito de la poderosa familia. ¡Ah! ¡Te lo compró! ¡Charlie! Charlie se está ahogando en su rabia. Se muteó precisamente para eso, para no tener problemillas. Emocionó de los bajos pisos que tenemos en la poderosa durante todo el mes de febrero. El que sigue ya, ¿no? Sí, ya no, porque este es el mes del Día del Amor y la Amistad, tienes que decirlo. Es el mes del amor y la amistad. Voy a hacer un banner conmigo así, con el pulgar de abajo, que todo sea atrás de la familia, hermano. Sí, necesito ese. Con tu vida estos productos y dice, ¡las caballero! Para mí que sí se cayó Charlie con el internet. Es posible. Sí, porque ya no me contesta en Discord. Charlie. Pero sigue conectado. Sí. Pero tarda en caerse, ¿no? Entonces cancélala, porque si no vamos a tenerlo en modo zombie. Emparejamiento cancelado. Y mientras regresas, una cuida. Sí, porque si no. Francisco, ¿qué hago? ¿Lo echamos? Ahí échenlo ustedes, porque conmigo se va a enojar. Se va a enojar conmigo. No lo podemos echar nosotros. Ah, ¿no? O sea, creo que sí puedes. Sí, yo no puedo. Va a decir, sí, claro, me echen, porque se portan así conmigo. Dale una rápida. Ah, perdón. Sí. No, rápida, 5 minutos. Sí, por eso, rápido. Se me van las cabras. Gracias. Yao, me voy, estaba comiendo y ahora a trabajar. ¡Provechito, Yao! Ay, provecho. Un besote, Yao. Al rato nos vemos con Charlie. Y te va a llegar tu paja herbal. Que tenemos promoción en todo el mes de diciembre. Gracias, familia herbal. Bueno, vamos a darle la partida. José Luis Otero, yo quisiera trabajar, pero me falta mi licuado de la familia herbolaria y sigo con qué hacer. Quisiera jugar, no. Dice. Ah, no, a ver, no ha pedido producto. Sí, a ver, dice, yo quisiera jugar, pero me falta mi licuado de la familia herbolaria y sigo con qué hacer. Pues, ¿qué es lo que falta todavía de la limpieza? A ver, cuéntanos, José Luis. Ella está chismosa, ¿no? Lévete.
Sí. No, no. Sí, sí. Y ya le mandamos a también un ayudante de la poderosa familia, que también tiene ayudantes. ¿Tiene ayudantes? O sea, si entro a la familia Herbal, ¿mandaría gente a limpiar mi casa? Ayudantes, pues, mi cuarto, comida. ¿Un perro manda al gato y el gato manda la cola o cómo? Porque pensamos que estabas desconectado, pero por eso le aumentamos una rápida para que pudieras reconectarte a todo. Estaba conectado. Le estábamos hablando, que no, estabas bien. No, pero ¿listos? Haz de cuenta que no, no se estaba utilizando porque acuérdate que el micrófono luego no me funciona bien. Muy bien. Sorry, pause, pero. No, se acaba rápido. A ver, les dije. ¿Sí dijo qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? Sí, no fue. Fue mi culpa, ya. Ah, oh, pues estábamos de acuerdo todos. Esperamos, no lo esperamos. Ay, yo no quiero estar con esto. Mejor me largo de aquí. ¡Ah! ¡Me cepilla! ¡Ay, amor! ¡Ah, sí, ya explicaste! ¡No me equivoqué! ¡Voy para arriba! ¡Ah! ¡No! ¡Está gordo! ¿Sí? Allá voy. ¡Ah! ¡No! Ya vino el Pikachu. El chino Pikachu. Zapdos. Voy. Ajá. Zapdos es la tierra. ¡No sabían que he jugado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! No, pues ya me lo lleve. Gracias. ¿Ya iba para allá? ¡Nota! ¡Yay! ¡Ok! ¡Órale! ¿Double kill? ¿Sí? Vengo inspirada, vengo inspirada. Muy bien. Vamos a quitarnos aquí en el poke. Sigue así. Algo que deberían hacer es que si te equivocas de habilidad, se la dejen retener. No sé, qué tan conveniente sería. Porque, por ejemplo, ya elegiste una en predeterminado que siempre sea así y no te ponga la opción de la otra. Maybe. Dos. Ahí va la bailarina y es conejo. Habilidad de la bailarina me gusta. No. Fierro vueltas como lo. Pero, ¿qué agarraste? ¿Pisotón? Sí. Está re bueno. O lo grabaron bien fuerte. Ah, bueno, sí, pero a mí no me gusta. Yo le bajaron el triple axel, ¿eh? Ya no está tan. Lo que también he visto. Creo ya tiene otras habilidades más. Ya no te cura tanto, eso sí. Que lo tenía que. Está compensada ahorita. José Luis es que tenía clases en la mañana y pues a estas horas se anda limpiando entre la cocina y la casa. Oh, ya veo, José Luis. Ya, Umicel se muere, no llego a la oficina. Modo Mario Kart activado. Cuidado, Yao. ¡No, y te estoy pegando! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto, qué susto! Es que Alex creí que me iba a pegar. ¡Sabdos! ¡Me iba a pegar! No, tú no me has hecho nada. Pero ¡uno! Creí que eras enemigo y me espanté. ¡Ah! ¡Me pegan! ¡Híjole! Vámonos, niño extraño. Toqueteador. 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 Ya.
Aguas, Pikachito, el frente y el niño toqueteador. Toma. Eso. No, no supe si fueron por las rocas o las patadas que le pusiste, pero se vio bien. Ya fue el último, el protón. Ahí voy, ahí voy. Zap 2 de 10 segundos. Ah, mira, tú eres tan enemigo. Está, está verdad. Oh, sí, me la terminé cepillando. Tiene razón. Ya, semáforo, campan. Nada más. La partida rápida. Sobre todo cuando es el doble movimiento, doble pisotón, hace muchos estragos. Entonces ahora sí, Charlie, entramos. ¿Va? Sí, sí. ¿Sí estás ahí? Solo. Ahora, al que deben de esperar otros segundos a mí, porque igual estoy en crash. Ok. Vaya. Mm. Muchachos, algo les hicieron. Tengo un meme para eso, al rato lo subo otra vez. Tengo varios memes. Sí, estuvo fuerte. O sea, escucho las cosas del juego, pero está mi pantallita negra. No puedes decir esa palabra, Alex. Pasaremos a negro. Oscuro, la pantalla oscura. Súper oscura. Súper oscura. Sin luz. Ok, cierro tantito el juego, voy andando de nuevo. Va. Y yo creo que con esta nos despedimos, ¿va? Que ya también tengo hambre. Me late. Yo también tengo hambre. Y esperé a que llegara la bella Dani con el encargo, pero pues todavía no llegó. Como la patilla. Es que se quedó una puerta gratis de la poderosa familia herbática, que si tú pasas y dices, quiero mi prueba, te la... Te damos un licuado gratis. Adiós. La Danita va al mercado con su bolso de bolitas. Va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va peleando a caminar como los barcos en alta mar. ¡Qué bonita! Se compra cosas en la familia. Exacto. Por eso Dani es feliz, porque no compra esas chácharas. Por eso se la di gratis. ¿Y tú crees? ¿Y no se la tomó? Por eso, sí, con que. ¡Y gracias! Pero, mami, ¿por qué ese señor está llevando? No sé, supongo que se va a salir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pastelito! ¡Pamstelito! También tenemos pastel. Si quieren acompañarlo con su licuado. No. ¿Eh? Yo. Me licocha. No vea. No vea. Chido. Pues sí. Listo. Ok. Allá vamos. ¿Está bien todo, Charlie? Ok. No le puedo subir mucho porque si no, Evan Hammer. Quiero que te afecte. No, ¿es que? No te preocupes. De todas maneras, al recto me acaban los vecinos de anoche. ¿Qué? Nada, que me. Se ganaron una obra a las 11:30 de la noche de Lisha. Ah, ok, bien. Está bien, está bien. Yo también la aplico así con mis vecinos. Oh, sí, oh, sí. Me ponen reggaetón, banda y esas cosas así bien. Oh.
en la noche. Yo digo, ah, ok. Que ponga J-pop en la madrugada. Ok. Son las 4 o 5 de la mañana. Estoy poniéndole. A ver, chistosos. No, sí les he puesto, sí les he puesto entre semana a las 3 de la mañana death metal. Ay, Dios. Ay. Se llama Padre de la Guerra. Ellos traen su bocina de esas que retumban cartoneras contra mi equipo de sonido de primera generación. Ah, vaya, él sí tiene un equipo, perfecto. Bueno, es mi home theater, pues. Pero no, pues también, pero es que todos tienen bar. No, lo tengo acomodado para que si estás en medio de mi cuarto, te pegue todo el sonido envolvente. Y disfrutes todo. Por ejemplo, la escena de con la que probé el sonido para ver, ya quedó padre, fue con esa viendo pero con la llegada de los con la segunda carga de los recuerden. Ah, sí. El cómo se llama esta cosa, el buffer. Con cada pisada de los Muma, de los Mumaki parece que los tienes al lado. Estoy feliz cuando eso sucede. De mi vida, sí, soy. Y no, es que... No, usted suena súper bien. Sí, se ven pesados los de abajo. El garchón y el cornejo. Ajá. El gato. El gato trae garrita. No, es medio inútil cuando trae garrita. Y ojo, la Sarina es la única que trae el pestilente. Sí. Pero sí, pero se gastó a ustedes o arriba, pero... No, si no, pues en medio, ¿no? Sí, no en medio, pero como es un gran ayuda. Es que lo normal, a ella le toca abajo. Ajá. Y lo más probable es que nos toque... Y la Sarina, échale. Dice que sí, que de por ahí mande un juguito de la familia de Marta. No te veo tu especialista, te lo voy a decir. ¡Oh, no! ¡Ah, no, no, sí, chale! Te caíste. No, te aguanto. Ahorita aguanto que reviva. Llévate los dos, Chema. Llévate los dos. Sal la Sarina aquí con nosotros. Y el Char. Charmander. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Ah! ¡Qué recuerdo! Tenemos un gato, tengo un gato y un tiburcio. ¡Ah, ya me volaron! No había nada de crecer. ¡Chao! ¿Cómo van? ¡Ay, desgraciada cochina, porca marrón cerda! Pues aquí la llevamos, Chao. Intentamos jugar. Cuidado, ¡ay, tenemos cuidado, a tres! ¡Ah! No, retrocede. Vente. A ver, gato. Ahí se me escapó. No te preocupes. Me voy con el Charmander al menos. A comer abetas. Ya. Bueno. Uno menos. Yo ya sabía que era mi fin, así que por eso mejor le hice la misma chamba. Sí, está bien. ¡Oh! Anota. Ya. A tu gatito. Pues no se fue de jungla entonces, ¿no? No, fue la Sarina. La Sarina está acá con nosotros. ¡Tu espalda! No estoy viendo nada de lo que está pasando aquí. Estoy arriba. Hola, y están ocupando la jungla porque en el mapa veo que todavía están ahí. Es que cuando te acercas y a la jungla ya no hay. ¡Oh! El gato va herido. Va a subirse, no lo persigas. Se me escapó la bailarina. Necesito firepower. Ojo, que te caiga. ¡Híjole! ¡Ya el conejo ya es! ¡Conejote! Vete. ¿Cuánto tiempo llegaste? ¡Ay, falta uno! Me volaron. ¡Híjole, tío!
Voy a ir. Se me cayó algo. No, no mientas que... ¡No, ya! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! No, se me cayó uno de los hombres de la poderosa familia de Mario. Dios mío. Imagínate qué tan pesado está que rompe el teclado. Eso es lujo de calidad. No, no sé qué se me cayó. ¡Corre! ¡Adiós, Charlie! ¡Anota! Charlie, no, mi sobre se vale. Ahí voy, espera. Espera. No, no. El jefe. Voy, Charlie, voy. Vamos por dar. No le han pegado. El gato. ¿Dónde se pilló alguien? Me voló también a mí, Son los tres. Ya no llega. Abajo. Ya no llega roto. Entonces, el gato, el conejo y el garchón. Ran, todavía le falta 40 a alguien. Va a llegar el garcho. Ay, ese gato. A ver, garcho. Ay, gusta. Ay, bueno, váyanse a notar. ¡No! No tenemos vida. Bueno, vete, Charlie, te voy a notar. Váyanse a base, yo les cubro la de sangre. Listo, los dos. Bien. ¡No! ¡Ay, garcho! Corre, ahorita voy. Ahí voy. Gato, comida para gato. Todo eso no se fue, no se fue. Es vivo. Bien, Charlie. Bien. Nos vamos a atacar, ¿vale? ¡Ay, maldito desgraciado! No, ya llegó él. Vamos. José Luis, perdón, terminé checando algo de la uni y resultó que tengo... ¡Oh, rayos! ¡Que te sea leve, José Luis! Ojo al gas. Bien, cake. Te cubro. Vámonos. ¿Cómo no? Vete, hijo de... Estás en el odio. No, no estabas anotando. Por eso te decís, chat. No importa, mientras pueda anotarlas. Ya. Me cepillo. Ya está a 27 la base. Venga. Ahí te van, Maldito profundado. Me llevo el gato. Lo salvó el garcho. Sí. No, ya no tiraron esa. No, se cayó Charlie. No, ya me cepillé el Charizard. Sigue. ¿Qué es el gato? Sí, puedo jugar. La pregunta es, ¿puedes jugar? ¿A qué te vas a hacer? No, me cepillaron. Uno menos. Ya, me la llevé. Conejo. Claro que sí puedes jugar, Saxi.
Nada más que... ¿Te necesitaría en Discord? Listo. Sube, chana, sube. Yo subo. Yo subo. No, llévate al Charizard. ¡Sí! Dios mío. Gato. Se metieron dos. 16 segundos. Corre, Kim, corre. Abajo. Me vas a pillar. Ya. Voy para arriba. Entre chama. Que notar. Sí. Vayan. Me voy para arriba. Sí, yo si quieren me quedo en el sandrito, ahorita veo. Salgo en 13. Al que veas que necesita tu apoyo. ¡Ay! ¡Arriba! ¡Están entrando! ¡Ah! Chama, corre dentro. Ya regreso. Son tres. Ahí. ¡Salgo! ¡Chama, vete! ¡Me los llevo, hijo! ¡Adiós! Adiós. Solo Chem contra varios. A dos. Ahí ya se lo llevan. Sí llego en medio. 30 segundos. Sí llego. Yo llego. ¡Ay, gato petocho! Gato abajo. No hay nadie. Arriba. No se quedas en medio. ¡Te estoy pegando! ¡Anota, Jazz! Pero estaba cubriendo a Charlie. ¡Ay, Dios! Que Charlie estaba muerto. Pero sí logré anotar, Alex, gracias. Entonces, ¿quién era? ¿Quién iba allá arriba? Ganamos, sí. Yo lo sé. ¡Sí! No sé qué se me cayó. Dice Christopher, ¿están usando Discord? Sí, Christopher de Saxi. Te voy a poner Saxi, porque no sé cómo se pronuncia tu el primer nombre. No sé. Sí estamos en Discord, pero ¿qué crees? Ya estamos por cerrar el stream. A esta hora ya nos da mucha hambrita, entonces ya nos queremos ir a comer. Mañana va a haber stream. Igual jugaremos Pokémon Unite, Fortnite y a lo mejor otro jueguillo. ¿Va? Entonces, si te gustó, no le temas al follow, dale pulgar arriba que a Kimi Gameplays. Permítame. Bájate de ahí. Ya sí, me retiro porque sí, adelante, Charlie. De hecho, ahorita ya. Sí, cuídate, Charlie. Besos. Bye. Los acompaño un rato en la tarde, noche. Va. Entonces, pues ya cierro stream. Dejen like.